Cuestión de rachas, as que cambian o ánimo, o Río Natura Monbus leva tres victorias seguidas e os playoff están a dúas. En esta xornada, o cadro de Moncho Fernández vai visitar o Sevilla. O Río Natura Monbus atravesa o seu mellor momento da temporada con tres victorias consecutivas, ratificadas ademais con doses de espectáculo na pista. No nos recreamos, nos salen las cosas bien, cosas que no nos salían hace poco, pues ahora sí nos están saliendo, ¿no? Que Dani pusiera un tapón impresionante, que Maxi pusiera otro, que yo hiciese ese mate. Alberto en el primer cuarto metió tres triples casi seguidos. No sé, no solo eso, sino es que todo el equipo está muy, muy bien engranado ahora mismo. Os 12 triunfos achegan moito a permanencia, pero a estas alturas, ese objetivo xa non é dabondo. A salvación non motiva, non? Más bien pode dar miedo el bajar, pero el salvarse non creo que motive mucho. Estamos aí, tenemos ilusión, sabemos que el calendario que nos viene un poquito complicado solo, pero con la ilusión y con las ganas de llegar a playoff. Pero hai un xogador que co paso dos partidos segue crecendo. Falamos do polaco Adam Baczynski, un tirador infalible. Adam Baczynski leva dous grandes partidos seguidos no SAR. Foi o mellor contra o Caio domingo, anotou 21 puntos, e contra o Murcia sumou 24, que o colocaron no quinteto ideal da xornada. A Liga está a premiar o espectáculo que ofrecen os santiagueses. We are really, really happy. We enjoyed the game. We are happy to play, and I think this is the most important, to have joy and the pleasure of being on the court and play. Lograda a permanencia virtual, está o aliciente de meterse no playoff. Quedan 8 partidos, pero contra rivais como Barcelona o Real Madrid, Unicaja e Baskonia. We don't have a big pressure. Of course, everybody wants to be in the top 8, but we need to win and we have a lot of really hard games ahead of us. Pasaron 6 meses do seu debut na ACB. Baczynski triunfa en Santiago e aínda ten moito que dar. Ten outro ano de contrato. Cun triunfo, o Obradoiro, que agora ten 12 victorias, poría máis terra de por medio coa parte baixa. De feito, os xogadores miran cara aos playoff. Cúmprela é o máis ambicioso. Di que salvar a categoría nunca foi o seu objetivo. Yo nunca tenía como un objetivo la permanencia en el primer lugar. Yo siempre estoy mirando por arriba y desde el principio de la temporada, aunque con algunas malas rachas, yo siempre tenía el objetivo del playoff. Si no llegamos, pues muy mal, pero vamos a mirar. Os playoffs están a dúas victorias de distancia. Esta fin de semana toca visitar a pista dun Baloncesto Sevilla en la zona baixa, pero que na última xornada foi capaz de darlle guerra ao Barça no Palau. Ellos ahora tienen la batalla de permanencia y además cuando vimos los partidos contra Barcelona y estos equipos que juegan muy bien. Moncho Fernández é optimista, ainda que Rafa Luz e Triguero teñen unha leve escordadura de xeonllo. Agora que o equipo se divirte, Moncho Fernández pide evitar o exceso de confianza para gañar en Sevilla. Sería a cuarta victoria seguida, a segunda consecutiva fora da casa. Se fomos quen de gañar 3 e é o récord deste ano, a ver se somos quen de gañar 4 para que seña un récord máis grande todavía. Eso é o que temos que pensar. Se vamos de paseo, vamos a tener un problema. Pero eu confío en que o equipo este ao mesmo nivel que ha estado últimamente, que está con ganas, está entrando moi ben. Adestrando tamén en día festivo e tamén os tocados. Triguero e Rafa Luz arrastran pequenas escordaduras nos xeonllos. Están aí entre algodones, con cuidados, pero van a llegar al partido, van a poder jugar. O pivot valenciano lesionouse da maneira máis absurda no partido contra o CAI. Esvarou co xogo parado cando acudiu a levantar a Cliver. Hai un mes Río Natura miraba con preocupación o descenso e agora fala de playoff e paradeixa o mellor momento da temporada. A culpa teñen a 3 victorias consecutivas, nas que promediu 87 puntos e 118 de valoración. 3 encontros con Corbacho aportando máis de 18 puntos e case 5 triplas. Como é posible? Como explicar unha metamorfose así? Quizás esos son momentos de forma, asimilar el juego, hay muchas cosas que quizás no se controlen, ¿no? Y pues este último mes quizás ha habido muchos jugadores, ¿no? que han estado en un buen momento de forma, con ganas y ha coincidido todo, ¿no? O momento de Corbacho, súmanse estes partidos o medrar de Cliva, a progresión de Rafa Luz e o acerto de Baczynski. E todo coa fiabilidade defensiva de sempre. Por iso, Río Natura para agora de playoffs. Sí, é difícil, pero bueno, por intentarlo que no valga la pena, ¿no? Así que
e de cosas como las intenciones de Corbacho para la próxima campaña. Por ahora, yo estoy tranquilo y bueno, a ver qué pueda pasar.